¿Estamos? ¿Sí? ¿Te lo conoces? Ya. Oye. No, no, no. Ya está triangular, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Y cuánto dio los resultados, tiro? ¿Cuánto dio el alfa? ¿Cuánto dio el beta? Lo armaremos ahí en sacar el sumado y restado. Ya el alfa. Bueno, en este caso uno saca el beta primero, ¿cierto? Sí. Sí. El beta me dio igual. Sí. ¿Y el alfa? A todos le dio lo mismo, ¿no? No. ¿Sí? ¿Alguien dijo no? Bueno, es que yo tomé el alfa como el 4-4, el beta como 6-2. Ah, no, porque es el alfa. ¿Cómo 6? Ah, como allá, hizo. ¿Por eso? No, pues esos son los datos que me entregan. Ah, y debo construir la transformación de donde evalúo la T. Yeah. Esa es la base. ¿Sí? Entonces hago ahí la combinación lineal, ¿sí? ¿No es cierto? Lo multiplico y después cuando aplica la T voy a ocupar esos datos que están ahí. Ya, después de eso reemplazar. ¿Reemplazar? Ya, perfecto. Reemplazar. Una pregunta. Esto está multiplicando todo esto, ¿no es cierto? Sí. Ah, sí. Ahí iría un país, ¿no es cierto? Sí. Porque si no se ve como que el último lo estamos multiplicando. Yo lo permito, para tener un poquito acá. Ya. ¿Y ahora aplicar qué hacer? La transformada, para reemplazar los valores que... Exactamente. Muy bien. ¿Se me va a quedar? ¿Usted de aquí? ¿Sí? ¿Te aplicó la transformación? Ya, perfecto. ¿Quién lo reemplazó? ¿Puede ser? Porque el T de 02, perdón, de 20 es 44. Ya, y multiplicando y sumando, ¿cuánto me da todo eso? ¿Qué es eso?
Y me falta solamente calcular en el punto que está ahí, 7, 2, ¿sí? ¿Me quiero agregar un poquito? Bueno. Y ahora abajo, TD. ¿Le dio todo lo mismo, no? No, Gerson. ¿Dónde llevé? Referente. 2x menos y medio, sí, el otro punto, y el otro era 2x menos 3 medios de. ¿A los demás? Los demás estamos copiando. Subimos, acá sería al multiplicar por 4, tiene que quedar 4 por 2x, ¿cierto? Me quedan 2x, perfecto. 4 por y medio, por menos. Menos 2i, ¿no es cierto? Me quedaría ahí. Menos 2i. Y me queda el 2 por i cuarto, que sería y medio. Y medio. ¿Sí? Entonces, menos 2i. Menos 2i más y medio. ¿Cuánto me quedaría? 2 por 4. Menos 4. Perdón, 2 por 2. 4. Menos 4. Más 1. Menos 3. Ah, perdón. Menos 3 medio, ¿cierto? De ahí. Entonces, justamente acá sería menos 3 metros. ¿Ya? Y me. Me voy a ir al muchacho, por favor. Bullying. Protegido. Ya. Y hay que reemplazarlo. El x cuando vale 6 y el y vale 2. ¿Sí? De hecho, ahí los numeritos. Sería 6 por 2, 12 menos 1. Menos 1 sería 11. Ya sería 2 por 2. 6 por 2 son 12. Ya. ¿Cuál? ¿Dónde hizo las multiplicaciones? ¿Cuál? ¿Esto? No, arriba. Eso. Ah, acá, es multiplicar. ¿Sí? X medio por 4. 4x medio. Sí, pero si puedo explicarlo me queda 2x, ¿no es cierto? Sí. Y lo mismo acá. Menos y medio por 4. Menos 2i. 2. Entonces me queda 2x menos 2i. Sí. Esa es la primera. Y acá, y cuarto por 6. ¿Sí? Que puedo simplificarlo, me queda más 3 y medio, ¿cierto? ¿Sí? Y ahí sumo los x con los x, los y con los y, y me da los resultados que están aquí. Arriba y cuarto también. Sí, y cuarto. Para eso, 6 ahí. Sí, quería poner un 6. Sí, profesor. Porque era el beta, acuérdense. Sí. ¿Cómo? Gracias.
Entonces estaba ahí en el... Estaba inicialmente en el 0. Después fue al 4-4. Después se fue al 6-2. Ahí está la parte buena. Ahí le puso 4-3, sí. Era 4-4. Y después se va al 11. 3, 4, 5, 6, 4, 11, 9. Por ahí. Estaba pensando en Mayak, ahí está la OJ. ¿Le más pinta libre y por ahí, José? ¿Ah? No, que, no es que es santo, no son santos, son parados. Sí, pues parando. Se parte ahí, se mueve allá para. Sí, mira quizás, no sé. Puedes parte ahora allá. Mira y parte ahora allá. Bueno, ahí lo están esperando, ¿no es cierto? Ahí la casa, ya sabemos dónde va a llegar. Esperamos justo en ese momento. O ponemos ahí justo la trampa. Gracias.